Hola, bienvenido o bienvenida a este video. Antes de empezar quiero hacerte tres preguntas. ¿Quieres saber cómo conseguir el haki de observación V2 desde cero? ¿Cómo hacer todos los puzzles para conseguirlo y las ventajas de conseguir este haki? Eso ya compensó el precio del boleto. Entonces quédate a ver este video. Saga. En el transcurso de este video quiero enviar un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo puedes pedirlo en los comentarios, para saludarte en el próximo video. Ahora sí, como siempre vamos al grano. Para mejorar tu haki de observación y conseguir el haki de observación V2 los requisitos son: debes ser nivel 1800 o superior, debes tener el haki de observación a 5000 de maestría. Si no sabes cómo ver la maestría solo tienes que ir al SEA1, y el mismo que te vendió el haki de observación te dirá la maestría que tiene tu haki, pero si todavía no tienes el haki de observación te dejaré un video por aquí arriba para que lo consigas, y otro para que lo mejores más rápido. Ahora vamos a hacer las primeras misiones. Las primeras tres misiones te la da este NPC. La primera misión es derrotar 50 NPC del lugar que te mostraré ahora, y estas misiones también te dan dinero y maestría. Estos son los NPC que debes derrotar, yo los derrotaré y luego vamos por la siguiente misión. Ahora vamos por la segunda misión. La segunda misión es para derrotar al elefante. Si no encuentras el elefante puedes saltar de servidor, lo más probable es que se te guarde la misión. Si después de derrotar los NPC, si saltas del servidor y se te guarda la misión, escríbeme en los comentarios, para que todos sepan que se le guarda la misión, ya que yo he conseguido este haki dos veces, pero nunca he probado salirme a otro servidor. Luego de derrotar al elefante vamos a la tercera misión de este NPC. La tercera misión se trata de buscar un tesoro escondido. En ese tesoro hay un sombrero muy importante, porque ese sombrero es la prueba de que hiciste la misión, y sin él no se puede conseguir el haki de observación V2. Aquí viene alguien a molestar, pero voy a despacharlo para seguir con el video. Oye, ay, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Ya que se fue el venenoso molestoso, ahora continuemos con el video. El tesoro está oculto atrás de este hongo rojo, está en una esquina de la pared, y para entrar debes romper la pared con un ataque. Y con solo acercarte a este cofre ya tienes el tesoro, que es el sombrero de mosquetero, y también te ganas un nuevo título. Este es el sombrero de mosquetero y sin él no puedes pasar a las siguientes misiones, pero seguro lo tendrás rápido como te enseñé en este video. Si te está gustando este video me ayudarías mucho dándole un like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Para la siguiente misión tenemos que ir a un lugar, no cortaré el video para que veas cómo llegar, pero lo pondré en cámara rápida. Cuando llegues a este lugar, debes subir a la piña más alta de este árbol y encontrarás un NPC que nos dará la siguiente misión. Este NPC dice que le traigamos comida. Ahora vamos a buscar tres frutas que están repartidas por todo el mapa. La primera es una manzana que está en una montaña alta cerca de estas piñas. Aquí está la manzana, con acercarte la puedes agarrar al igual que las flores del SEA2. La siguiente fruta está en la isla del puerto, lo pusiera en cámara rápida pero lo cortaré un poquito, porque imagino que sabes cómo llegar. Esta fruta es una piña, y ahora vamos por la tercera fruta. La tercera fruta está por el árbol, y vamos por ella. En este lugar aparece la fruta, la cual es una banana, y si no la encuentras te recomiendo esperar unos minutos. Como puedes ver no la encuentro, así que esperaré más o menos 5 minutos. Como puedes ver esta es la banana, así que la agarraré y vamos a la mansión. Si creías que con llevarle la banana al NPC, te iba a dar el haki, estás equivocado, ya que falta hacer algunas cosas más. Si le llevas las 3 frutas al NPC, te dirá que es muy quisquilloso, y que la quiere en un tazón. Para poner las frutas en un tazón vamos de nuevo a la mansión. Hablas con este NPC, y él te pondrá las frutas en un tazón, y ya con las frutas en un tazón, vamos con el quisquilloso, para darle este plato hermoso. En este tutorial aprenderán hasta a rapear, y su haki de observación van a mejorar. El haki de observación cuesta 5 millones, y una vez lo mejoras no puedes volver a la primera versión del haki. Las ventajas de tener el haki de observación V2 son, puedes ver a una distancia mayor al activar el haki carga 10 segundos más rápido, y puedes ver el nivel y todas las armas que tienen equipadas los demás jugadores. Además la vista es más clara cuando usas el haki de observación V2, ahora que sabes cómo tener el haki de observación. Si te gustó este video dale un like, y si eres nuevo tu suscripción, y aquí te dejaré unos videos que te pueden interesar.